Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bueno, aquí me acabo de descargar la demo de la Prey. Más bien el demo del juego de Prey. Vamos a ver qué tal está. Esperemos que esté bueno. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Vamos a ver. Despierta, estás perdiendo el día. Envíe el helicóptero a recoger. Verte, son solo unas cuantas pruebas. Que no se te olvide ponerte el traje. Te veré pronto. Oh, escucha, es que... Electrónica práctica, extracto de profesor de electrónica práctica de Antoneta Sokol. Mediante una serie de experimentos prácticos, de este modelo presentaron los fundamentos de la electrónica moderna para inventar lo que es un gran imaginario montado de... Que hayas decidido venir a bordo. Esto será genial, Morgan. Como en los viejos tiempos. Pero creo, a ver, trato de una entrada de la enciclopedia metálica casi nada. Buenos días. Hola, tú. Oí que hay un helicóptero en la azotea. Debe ser para ti. Ah, sí, cuidado por allá. Vamos a esperar. Expulsa A para saltar, L para acelerar y B para agacharte o para deslizarte. Thank you.
Yuyu, póngase cómodo y nos pondremos en marcha. Las instalaciones de Transtar están aquí al lado. 26 grados. Cielo despejado todo el trayecto. Esa es una bonita vista de la bahía. Salir. Buena suerte. Hola, Morgan. Soy un operador científico Sibila 495. La investigación requiere a menudo muchas horas y concentración. Puedo suministrarle un estimulante psicoactivo después de la prueba, si lo necesita. De acuerdo. Transtar posee más de una docena de instalaciones modernas en todo el mundo. O más, si incluye el sistema lunar terrestre al completo. En la instalación de pruebas. Por favor, confirme. No tardará en subirse a un transbordador rumbo a la Talos 1. Aquí está. Vamos allá. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Morgan, por fin. Dime, Alex. Tus órdenes. Oye, ¿no te queda mal el uniforme de Transtar? ¿Y tu ojo? ¿Sigue rojo? Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu. Llevamos en la sangre romper las normas. Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad. No lo pienses. El doctor Bellamy te explicará el proceso. Estarás bien. Estaremos en órbita. La próxima semana. Señor Yu, esperan a su hermano en la sala A. Bien. Escucha. No te preocupes. Te veré después. Morgan. Buenos días, Morgan. Soy el Dr. Bellamy. Parece que hoy tenemos pruebas que hacer. Hola. Probablemente esto te resulte algo extraño, pero confía en mí. Sé que lo harás excelente. ¿Todo bien? Fabuloso. Empecemos. Para la primera prueba, quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sí, sigue tu instinto. ¿Ok? El... genial. El oprime el botón rojo cuando quieras. Control y todo. Puedes llevar objetos, dejarlos caer y lanzarlos con la red. Espléndido. Es... todo está en orden. Pasemos a la sala B, entonces. Ok. Bueno. Bien, Morgan. Escucha. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala.
Sin prisa. Relájate. Piénsalo bien. No estoy bromeando. Solo dispones de 9 segundos. Oprime el botón rojo cuando quieras. Venga. ¿Y ahora? ¿Qué sé? Yo... ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? ¿Parece bien? ¿No? ¿No quiere correr? Está bien. ¿Qué? Lo siento, no nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces bien. Sala C, ábrete. Venga. A ver. Acérquese este. De acuerdo. Aquí vamos. En esta prueba, oprime el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas, de la forma más natural e intuitiva posible. Sin pensarlo, simplemente hazlo. Oprime el botón rojo cuando quieras. De acuerdo, entonces es rojo. Y así. Lo siento, ¿puede alguien explicarme qué está sucediendo? ¿Simmons? Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Altavoz aún conectado. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo muy bien. Una última sala. Pasemos a la D. Ok. ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Ok, Morgan. Siéntate a la mesa, por favor. Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Oprime iniciar para empezar. Bien, parece que lo entendiste. No te detengas. Oh, eso es complicado. ¿Qué es esto? ¿Ustedes para entrar a trabajar? La todas a los rieles. Puedes hacer que el tren cambie de vía, pero no pasar toda la otra vía. Bien, siguiente. Un tren siempre se acerca a 5 personas. Tengo una plataforma. Con todo un hombre increíblemente gordo. Si la empresa de la vida podría detener el tren. ¿Hay que empujarlo? Ya casi está. Un tren siempre se acerca a 5 personas atadas a riles. Podrías detenerlo. Si saltaras a la vía, pero morirás. Pues bueno, si dijimos que el hombre gordo lo puede detener, ¿por qué no vas a aventar al hombre gordo? ¿Sabes qué? Seguramente yo haría lo mismo. ¿Qué hubo? Bien hecho, bien hecho. Casi terminamos. Para esta parte voy a mostrarte una imagen. Ahora quiero que la observes bien. En un momento te preguntaré... ¿mi café? Está vacío. Creí que sí. ¿Qué? Puede ser. Sí, que el café se ve derramado en la imagen y era que Alex entraba ahí. Simmons, ¿qué pasa? Hay un problema. Venga, ya la acción. ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo, sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Entiendo. Pues, ¿qué será? Buenos un días, tipo... Morgan. Hoy es lunes, 15 de marzo de 2032. Para... Thank you.
habitación. A ver. Esta cosa no entiendo para qué lo tenemos que tomar. Bueno, me imagino que es para... ¿recuperar vida? Granada, reíste la... Salimos de aquí. Y creo que ya es. Primero para poner. Oye, pero acá no la parte no. A ver, este que es tubo plástico usado. No, llave inglesa. Hola, llamada, primer. Es hora de que hablemos. Mi nombre código es January. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. Si quieres saber qué está pasando, primero tienes que salir de tu edificio de departamentos. No estás a salvo. Ok, pero hace rato... ¿era por acá? ¿Aquí a la izquierda? ¿Ya no está? Cerrada... No dar un cristalazo aquí. Llegada del helicóptero, prueba de la paloma. Oye, Morgan, despierta. Estás perdiendo el día. Envié el helicóptero a recogerte. Son solo unas cuantas pruebas. Que no se te olvide ponerte el traje. ¿Y cop? Ahí está. Te veré pronto. Oh, demonios. Ahora sí ya. Escucha, es genial que hayas decidido venir a bordo. Esto será genial, Morgan. Protección contra señas. Como en los viejos tiempos. Caja fuerte es la de reuniones. Necesito hackear prensa. Sobre la contraseña para la empresa. ¿Qué? ¿Qué? Ah.
máquina que están para recuperar. Ok. Los órganos de Titán contienen materiales exóticos que utilizan en la fabricación de neuronas. Caja. Bueno. ¿Esto qué es? Tumor memético, un paso de materia aleatoria formada por consecuencia de... Ok, pero no lo puedo agarrar. De acuerdo, a ver. Vamos allá. Creo que va a ser por acá porque es tan fácil. Sí, bueno, tubo de plástico usado. Listo. Esto no sé por qué son. CRT, poder golpe con tu inglés, importante, mantén primero para cargar tu deck. Ok. Listo. Ya volví a donde mismo. Nota. Espérate, número 65489. ¿Ese? No, no son cuatro dígitos. Ya lo revisamos, de aquí venimos, a ver. Pero aquí, aquí es de donde venimos. Bien, será otro. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a... Oh, sí. Terminar utilidades, aquí estará. ¿Puede ser? ¿Dónde lo doy? Pero aquí no se puede. Ok, a ver. Venimos de aquí. Entonces, vení por acá. Aquí empezó la acción. Voy a recoger. Por allá. Esta puerta la de todas. Y... puede ser. Esto no lo vi. Ok, ya estoy en el helicóptero. Pero todo está funcionando. Ya no entendí nada.
A ver. Se supone que entonces esta cosa es... Mira, si le doy aquí a azotea, esto se va a convertir supuestamente en una azotea, creo yo, ¿verdad? Entonces, allá. Están empleados adhesivos de empleados. Empleados, pues no. Los miméticos se multiplicaran desde que escaparon de contención. Okay. Voy a ayudar para que sigas con vida. Avanza un poco más. Pero no tardes, compañero, porque solamente tengo una llave rota. ¡Ah, ¡oh, maldito sea! Puede ser.
Pero ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar el...? ¿Se abra? No, ¿verdad? No, no, nada. Es que ya lo cambié, pero no puedo salir. O sea, creo que no tenía que haberme tirado. Oh, no puede ser. Cambia, no. Oye, Mort. Gano, despierta. Estás perdiendo el día. Envié el helicóptero a recogerte. Son es solo unas cuantas pruebas. Que no se te olvide ponerte el traje. Te veré pronto. No puede ser. Oh, escucha. Es genial que hayas decidido venir a bordo. Esto será genial, Morgan. Como en los viejos tiempos. ¿Habré regado o qué onda? Es que ya no hay más. Aquí su cuarto. Ya no puedo subir. Ok, aquí ya cambió esto. Aquí la simulación, recuerden que era la donde llegábamos con el bordo ese. La computadora que cambia y estaba arriba. No puede ser, creo que lo debe haber aumentado. Es que aquí era, aquí era, recuerden que era por aquí. Llamante por allá. A ver, menos que, ¿eh? Creo que la regué. Sí, la regué, chicos. Acuérdense que veníamos de acá.
y era el lobby de donde trabaja. Pero ahora que le puse azotea y me aventé por ahí. Y ahí está la computadora. Que cambia todo esto. Y esto lo único que hace es... Voy a cerrar ahí. A ver. Sí. Bueno, pues ya estoy en el piso. Le doy aquí. Cierro aquí. Y nada, no lo cambio. No lo cambio, chicos. Oh, no puede ser. Espera. No, sí. Es que de aquí vengo. Todo esto no cambia. No hay para dónde ir. A ver, se supone que aquí debería haber algo. ¿Para dónde ir? Ahí está. Ahí está, porque tenemos que ir este camino. Oh, tanto tiempo desperdiciado, no puede ser. Ok. Vamos bien. Vamos bien. De acuerdo. Sí, ¿verdad? No quiero fallas. Está baja, usa el kit para restablecerlo. No. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a ver. Yo creo que voy a regresar pues al último punto de partida. Porque creo que no debí haberme aventado. Yo creo que después tienes que aventarte. Pero cambiando la otra escena. Porque ya vieron que no puedo hacer nada. Ahí cerraba. Está el camino. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, luego ya con más calmita lo checo, lo vuelvo a subir ya para completarlo con ustedes. Y pues si les gusta el video, no olviden darle un like, compartirlo con tus amigos, me pueden dejar cualquier comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues gracias chicos, les digo, si les gustó denle like y si no están suscritos, suscríbanse para más contenido. Voy a estar subiendo más videos de diferentes juegos. Bueno, yo juego en Xbox One. Mi gamer tag lo dejo en la descripción. Igual pueden dejarme en el comentario si gustan jugar conmigo. Y adelante, no hay ningún problema. Muchas gracias chicos y hasta la próxima. Bye bye.